Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Ciudad de Todas y Todos, el informativo de la Municipalidad de Concepción que le cuenta las últimas informaciones de lo que ha ocurrido acá en la comuna penquista durante esta última lluviosa semana que ha tenido que hacer que el municipio haga un amplio despliegue de operativo para poder acudir de los principales puntos de inundaciones que han afectado por este temporal durante estos últimos días. Anegamiento de calles, caída de árboles, ayuda a familias que se vieron afectadas por sus viviendas. Ha sido el trabajo intenso que ha realizado la Municipalidad de Concepción durante estos últimos días a raíz del temporal que afecta nuestra zona. Ha sido una jornada intensa la de estos últimos días. De acuerdo con el reporte entregado por la Dirección de Gestión del Riesgo y Emergencias en Concepción, se registraron viviendas afectadas por inundaciones y voladuras de techo producto de las fuertes ráfagas de viento. Las familias afectadas fueron atendidas por funcionarios asignados a cada territorio con entrega de materiales de la Unidad de Asistencia Social. Tenemos casi 100 funcionarios y funcionarias desplegadas en toda la ciudad de Concepción. Estamos monitoreando de manera permanente cada uno de los barrios, sobre todo aquellos puntos más complejos, que cada vez que llueve se producen ciertas inundaciones. Nosotros tuvimos la reunión de coordinación el día lunes, el martes estuvimos también en el CODRI regional que encabezó la delegada presidencial. Acabamos de terminar una nueva reunión de coordinación y de evaluación de lo ocurrido desde ayer martes en la tarde en adelante. Así que, como les digo, estamos distribuidos en cada uno de los lugares de la comuna de Concepción. Asimismo, se han registrado anegamientos de calles en distintos sectores, los que fueron abordados por equipos de motobombas de la Unidad de Servicios a la Comunidad y Dirección de Aseo y Ornato. En tanto, los equipos forestales se han encargado de la poda oportuna de ganchos en árboles afectados por el temporal y que presentan riesgo de caída. Ya tenemos a todos los equipos municipales recorriendo cada uno de sus sectores. Concepción lo tenemos dividido en 8 zonas. Cada sectorial con su vehículo, con un asistente social, hacen los recorridos, van levantando puntos como este, que independiente que ya se hayan trabajado, es necesario repasarlo. Y si nosotros tenemos alguna emergencia sobre la marcha, les informamos vía radial o telefónica a ellos para que tengan un buen tiempo de respuesta. Nosotros hoy día tenemos un despliegue de todo el personal de planta de emergencia, que somos alrededor de 30, más absolutamente todo el personal del municipio de Concepción que están ingresados dentro del decreto. A eso tenemos que sumarle alrededor de 110 personas que están con un contrato, una empresa contratista que presta servicio, que también quedan a disposición para tales efectos. Ante cualquier requerimiento por parte de la municipalidad está el teléfono de la mesa central. Usted puede llamar al 800-801-600. La Municipalidad de Concepción tiene desplegados equipos de emergencia y también cuadrillas de trabajo para prevenir la ocurrencia de inundaciones o anegamientos, además del trabajo directo con vecinas y vecinos de distintos sectores para una evaluación oportuna del estado de las viviendas. Recuerde que para contactar a Seguridad Pública puede marcar desde cualquier teléfono al asterisco 4110. Junto con esto, también existen líneas de atención disponibles para contactar directamente en caso, por ejemplo, de las luminarias apagadas. Solo debe marcar el 4122-666-43 y notificar la calle y sector para despachar las unidades de reparación. Con todo esto, la municipalidad está preparada para el sistema frontal de estos días. Y el día sábado pasado, día que tuvimos una ventana de buen tiempo, aprovechamos de celebrar el Día Mundial de la Bicicleta, evento que tuvo lugar en la Plaza de Tribunales de Justicia, donde se instaló una gran feria con distintos servicios, emprendimientos y distintas actividades para las y los ciclistas de Concepción. Esto se ha desarrollado ya hace varios años por parte de la Municipalidad de Concepción, transformando a nuestra ciudad como líder en la cicloinclusión. Ejemplo de ello también es la cantidad de ciclistas que ha ido notoriamente en aumento, sobre todo desde la inauguración de las nuevas ciclovías. Tenemos como ejemplo que la cantidad de usuarios ha aumentado de unos 200-300 que pasan aproximadamente por las ciclovías a más de 2.000 desde el año 2017 hasta la fecha. Es por esto que se ha seguido trabajando entonces en fomentar este maravilloso modo de transporte.
Como cada año, Concepción encabezó los eventos del Día Mundial de la Bicicleta. Este año, la Oficina Ciudadana de la Bicicleta realizó una feria cultural en la Plaza de Tribunales, que contó con servicios de ajuste mecánico gratuito, exhibiciones de BMX, música en vivo y diversos stands de emprendedores locales asociados a este medio de transporte. Desde el año 2016 hasta hoy aumentaron de 200 a 1.700 las pasadas diarias de bicicletas por las principales ciclovías en la capital regional. Así lo registran los contadores instalados en Cayo Higgins, Roosevelt, Víctor Lamas, Ongolmo y también Manuel Rodríguez. La bici es un medio de transporte cada vez más importante en Concepción. Por esto el municipio penquista lideró la celebración del Día Mundial de la Bicicleta. A esta gran red de transporte público que se quiere implementar en nuestra zona, no solamente por ejemplo con buses eléctricos, sino que también teniendo a disposición bicicletas públicas en diferentes puntos, no solo de la comuna de Concepción. No sirve de nada tener solo ciclovías en Talcahuano por un lado, Hualpén por otra parte, San Pedro, Concepción, Chiguayante, etcétera, si entre estas comunas no hay conexión de estas ciclovías. Que una persona pueda venir desde Talcahuano, perfectamente pueda llegar a Chiguayante, a Hualque, en su bicicleta, sin poner en riesgo su integridad, por ejemplo. Y ese trabajo debe permitir entonces entregar ciudades mucho más amigables, recorribles, a pie, en bicicleta, o en auto, o en transporte público, cuidando el medio ambiente como buses eléctricos, en fin, es una tarea que nosotros también como gestión municipal nos hemos autoimpuesto en el sentido de entregar una ciudad mucho más hermosa de lo que es Concepción, con todo nuestro entorno y también con la calidad de sus habitantes. Así lo demuestran los contadores de pasadas en las ciclovías de Concepción. Por ejemplo, en Roosevelt, en los días peak se registran hasta 2.000 pasadas diarias, mientras que en días con precipitaciones hay un promedio de 1.200 bicicletas que pasan diariamente. Todo esto ha sido posible gracias a las políticas públicas implementadas por el municipio para favorecer este modo de transporte. Iniciativas como esta feria son impulsadas por la Oficina Ciudadana de la Bicicleta, que desde su creación en el año 2011 ha trabajado para que cada vez más personas se movilicen en bici, transformando así a Concepción como una ciudad líder en cicloinclusión y la única ciudad en el país con una oficina dedicada exclusivamente a este tema. El interés por la bicicleta de la comunidad quedó demostrado por la gran cantidad de visitantes a esta feria y ciclistas que aprovecharon la revisión y ajustes gratuitos ofrecidos en el lugar. Uno de los emprendedores presentes fue Franco, creador de Yay Paki, iniciativa que surgió de sus propias necesidades como usuario de la bicicleta y que desarrolló profesionalmente como diseñador industrial. Y esto se origina hace un par de años atrás, a partir de la necesidad que tenía de mover en bicicleta y ir a la universidad. Y además soy diseñador industrial, entonces había mis estudios me permitían desenvolverme en la creación de equipos y estas cosas y fui desarrollándolo y perfeccionándolo a través del tiempo. Yo vendo principalmente equipo de ciclismo que está orientado a ciclismo de competición principalmente, pero no deja de lado a las personas que andan de ciclismo de manera recreativa, en su día a día, a lo mejor para ir de paseo, cosas así. Principalmente equipo que te pueda ayudar a tener un compartimiento extra, para poder llevar tu teléfono, algún snack, ese tipo de cosas que son necesarias durante el pedaleo. Así, Concepción, una vez más, lideró las actividades que promueven la bicicleta, reconocida en todo el mundo como el mejor medio de transporte y que en Concepción cada día tiene más usuarios. Y en la siguiente nota les vamos a contar la historia de las familias que finalmente concretaron su anhelado sueño de la casa propia. En el año 1996 se creó el Comité de Vivienda La Concepción, que buscaba que estas 155 familias lograran concretar, ¿cierto?, sus viviendas. Varios problemas administrativos han tenido hasta la fecha, cuando hoy ya se concreta entonces la entrega de este conjunto habitacional, que fue el propio ministro que anunció entonces la construcción
y la solución de viviendas para 155 familias en el futuro Valle Tucapel. En el terreno donde se emplazará el futuro condominio social Valle Tucapel de Concepción, se realizó la entrega oficial de los usuarios habitacionales para los vecinos que conformarán las 155 casas y departamentos, además del depósito de la cápsula de los sueños, con lo que se da inicio oficial a las obras que deberían ser entregadas en un año y cuatro meses. En una emotiva ceremonia que contó con la especial participación del ministro de Vivienda, Carlos Montes Cisternas, dio cuenta de las características que tendrá este condominio social. La vivienda social en Chile ha ido mejorando progresivamente y ustedes ven este conjunto que tiene un conjunto de avances, muchos avances muy importantes. Lo más destacado, lo novedoso, es que aquí tiene ascensor también en edificios de nueve pisos, con envolvente térmica, también con un sistema de circulación de aire, ventanas termopanel, tres locales comerciales para mantener después el ascensor. O sea, tiene un conjunto de elementos. Además, es un condominio mezclado de edificios con casas, cosa que no es frecuente. El Comité Pro Casa La Concepción nació en el año 1996 y en 1999 lograron adquirir el terreno ubicado en el sector Tucapel Bajo. Sin embargo, una serie de problemas administrativos llevaron a que el proceso se demorara, logrando recién poder sacar adelante el condominio social Valle Tucapel. Susana, presidenta del comité, expresó su alegría por ver concretarse el sueño de la casa propia. Para este nuevo condominio llamado Valle Tucapel, un proyecto que hemos esperado por muchos años, terreno que fue comprado también por muchas familias hace más de 30 años, y hoy día podemos ver este logro acá en esta ceremonia. Estamos felices, contentos. 155 familias que van a quedar en el sector céntrico de la comuna de Concepción, no están consiguiendo sus viviendas alejadas de la comuna, y eso es digno de destacar. Además, lo están haciendo con servicios muy cerca de acá, como es el CEFAM Tucapel, lo que es locomoción, lo que es la segunda comisaría de carabineros, y permite entonces entregar 155 soluciones habitacionales, departamentos y viviendas acá en la comuna de Concepción. Así que muy agradecidos del Ministerio de Vivienda, agradecidos también de que el ministro haya venido en este momento histórico, como es la entrega de estos subsidios y además la instalación de esta primera piedra simbólica, este tubo de los sueños, ¿verdad? Que fue enterrado en este lugar y donde nosotros como municipio hemos apoyado en todo momento a este comité para finalmente llegar a este día. El proyecto habitacional Condominio Valle Tucapel se emplaza en un terreno total de 9.499 metros cuadrados, el que cuenta con diversos servicios a su alrededor, tales como almacenes, verdulerías, supermercado, el CESFAM Tucapel, el Centro Cultural Balmaceda Arte Joven, colegios, áreas verdes, del Parque Aníbal Pinto, transporte público, entre muchos otros elementos que mejorarán la calidad de vida de los futuros habitantes de este condominio. Bueno, y en esta época invernal también hay muchas personas que requieren apoyo del municipio penquista, sobre todo para poder tener los insumos básicos para calefaccionarse. Es por esto que la Municipalidad de Concepción, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, realizó una inversión sobre los 40 millones de pesos para entregar insumos como estufas, frazadas, algunos vales también de descuento para calefaccionar sus viviendas. Este beneficio alcanzó a más de 50 personas mayores de la comuna penquista, beneficio que se irá entregando también a futuro a más vecinas y vecinos de Concepción. Con la finalidad de resguardar el bienestar de las personas mayores de la comuna penquista, es que la Municipalidad de Concepción hizo entrega de implementos como estufas y frazadas a personas mayores y en situación de discapacidad. La entrega de estos implementos se realizó en el Salón de Honor de la Municipalidad de Concepción, donde las familias beneficiarias agradecieron el apoyo en estos días de frío y lluvia. Efectivamente, no son momentos buenos en materia de clima, hay mucho frío. Concepción está sufriendo lo que son las inclemencias del clima, del tiempo. Y obviamente nuestra Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de una petición que nos hizo el alcalde, elaboró un programa que tiene por objeto proporcionar calefacción a las familias más vulnerables de la ciudad. Esperamos que este proyecto, que incluye entrega de estufas, de vales de gas, de vales también de querosén y también de frazadas, sea un alivio para todos los beneficiarios que superan las 50 personas en la comuna de Concepción.
Concepción, estamos buscando esta forma de llegar a los distintos puntos donde las familias más vulnerables pueden acceder a este importante beneficio, que sabemos que de una u otra forma protegen, ayudan a poder soportar esta inclemencia del tiempo. Nosotros seguiremos trabajando con nuestra unidad de asistencia social, hay equipos desplegados en la comuna para efectuar el levantamiento y obviamente si hay mayor necesidad estamos disponibles para poder obtener mayores presupuestos para llegar con este importante beneficio a las personas de nuestra ciudad. Agradecida también del señor Álvaro Ortiz, el alcalde de nuestra ciudad, y también le doy las gracias al señor Aldo Mardones y a todas las personas que me han invitado. Fui una invitada y estoy agradecida. Muchas gracias por todo y esto nos ayuda no solamente a mí, también a la gente mayor, que para este frío se hizo una entrega de frazadas, parafina, estufas y gracias a la Municipalidad de Concepción. El aporte es para personas mayores y o en situación de discapacidad, escasos recursos de la comuna, con acreditación social que cuentan con el registro social de hogares y contó además con una inversión municipal sobre los 40 millones de pesos. El programa Municipio Te Abriga viene desde el 2017 y ha ido beneficiando a diferentes personas mayores. Actualmente estamos beneficiando entrega de 2.000 vales de gas, 460 vales de querosén y 40 estufas parafina. Este programa está enfocado en personas que no tienen algún medio de calefacción. Nos hemos encontrado en las visitas domiciliarias con personas que aún se calefaccionan con braseros. Entonces son esos los casos que nosotros vamos tomando en las visitas domiciliarias y le hacemos entrega del beneficio. Cada año este beneficio permite brindar abrigo y un mayor confort a personas mayores y en condición de discapacidad, para que de esta forma se puedan resolver situaciones de vulnerabilidad y otorgar calidez en sus hogares y un mayor bienestar en época invernal. Y en el recién inaugurado Centro Integral para el Adulto Mayor de Lorenzo Arenas se realizó un evento por el Día Sin Fumar. Esto particularmente porque en Lorenzo Arenas se concentra una gran parte de atenciones respiratorias agudas. Es por esto que se realizó una importante feria contra el tabaquismo donde se entregó información en distintas actividades también en conjunto con otras unidades del gobierno para poder entregar toda esta información y evitar que siga aumentando el consumo del tabaco en la comuna penquista. Con motivo del Día Mundial Sin Fumar, que se conmemora cada 31 de mayo, la Salud Municipal de Concepción llevó a cabo una feria informativa con una serie de actividades de promoción de la salud, centradas en la prevención del tabaquismo y la concienciación sobre sus efectos negativos a nivel respiratorio y también dental. Además, la iniciativa contó con la presencia de servicios vinculantes y la participación del Registro Civil y también de FONASA. La actividad se realizó dentro de las nuevas dependencias del Centro Integral para el Adulto Mayor Lorenzo Arenas y fue encabezada por el alcalde junto con la directora de Salud Municipal Rosario Bustos Lira, directores de CESFAM municipales y la directiva de la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo. Muy felices con la participación, con el compromiso, con el entusiasmo y también con el mensaje muy claro. Acá los únicos que ganan cuando una persona se fuma un cigarro son las tabacaleras, que generan millones de dólares en ganancias, pero que afectan tremendamente la salud al ser humano. Cerca del 2% de las personas que tienen algún cáncer es un cáncer derivado del fumar, del tabaco. Pero no solamente pulmón, sino que cáncer a la lengua, en la parte interna de la boca, que es también derivado por el uso permanente de tabaco. Este sector fue elegido particularmente como sede de la actividad al ser una de las áreas de la ciudad con más usuarios con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuya principal causa está asociada al tabaquismo. En relación a esto, la enfermera a cargo de la Sala de Enfermedades Respiratorias Agudas del CESFAM Lorenzo Arenas se refirió a las enfermedades derivadas del tabaquismo. Estos pacientes ingresan la mayoría por el tema del tabaquismo. Posterior a esto nosotros le vamos haciendo un ingreso y un seguimiento sobre su patología EPOC y también vamos haciendo consejerías antitabáquicas donde vamos ayudando a nuestros usuarios a, según su motivación, dejar de fumar
o en un periodo dentro de un mes, de 6 meses, o definitivamente si nuestro usuario no quiere dejar de fumar, buscamos estrategias para lograr que él vaya tomando conocimiento y conciencia de lo dañino que es para la persona el consumir el tabaco. Uno de los datos más relevantes a manejar es que en Chile el 40% de los mayores de 15 años fuma. Se estima que 46 personas mueren al día por causas atribuidas al tabaco. Además, el consumo de cigarrillo puede acarrear otras problemáticas como el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, problemas a la piel, alteraciones en el embarazo, daño cerebral, efectos colaterales a fumadores pasivos y un gasto innecesario en el presupuesto personal y familiar. Y de esta forma ya cerramos el programa del día de hoy. Como siempre, agradecemos el trabajo audiovisual de Boris Godoy Valdebenito en cámara, Alejandra Carrillo Vinker en la edición y la lengua de señas de Gabriela Varas Antauer. Como siempre, las y los dejamos cordialmente invitados a que se mantengan en contacto con nosotros a través de distintas redes sociales de la Municipalidad de Concepción, tanto en Facebook, en X, como también en Instagram. Ahí también podrán tener toda la información actualizada de la contingencia a raíz del sistema frontal que afecta nuestra zona, y también podrán conocer toda la información municipal en el sitio web www.concepcion.cl. Nosotros nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.